soy Alejandro Gómez. Tenía una reserva. Hola, bienvenido. Sí, habitación 131. Pues aquí tiene. Disfrute de su estancia. Muy bien, muchas gracias. Hola de nuevo. Mire, he encontrado esto en mi habitación, pero no es para mí. Debe de ser un error. Hola, Alejandro. Pues bien, déjemela que yo la guardo. Y descanse, que parece usted algo cansado. Gracias. Buenas noches. ¿Sabes ya el señor qué va a tomar? ¿Qué me recomienda? La ensalada de la casa. Está muy buena y es una cena ligera. Muy bien, pues tomaré la ensalada. De acuerdo, caballero. ¿Y de beber qué desea? Agua mineral, por favor. Muy bien, enseguida le sirvo. Muy bien, gracias. Ah. Y bienvenido a nuestro querido hotel. Gracias. ¿Qué ocurre, caballero? ¿No le gusta la ensalada? Sí, está muy buena, pero no tengo mucha hambre. ¿Ocurre algo? Sí. ¿Conoce a aquel caballero que está sentado en esa mesa? ¿Caballero? ¿Qué caballero?
No, no importa. ¿Quién es? ¿Quién es? No tiene gracia. Muy buenos días, caballero. ¿Qué tal ha pasado la noche? Pues bien hasta cierto punto. Vaya, hombre. ¿Y eso? Pues porque anoche me costó conciliar el sueño y cuando lo hice a las tantas de la mañana, llamaron repetidas veces a mi puerta. Qué extraño. Pero en este hotel ocurren cosas extrañas, según me han contado en cierto sitio. Ah, y cuando volví a mi habitación, después de salir al pasillo, me encontré con esta carta. Con el mismo destinatario que una que había cuando llegué al hotel. A ver, déjeme verlo si es tan amable.
Y es la segunda vez que pasa. Ayer la otra la llevé a recepción y me dijeron que no volvería a pasar. Pues no conozco a este hombre. Pero si quiere, ya la llevo yo a recepción. Usted desayune tranquilamente. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Hola. ¿Hay alguien? Crees en los fantasmas.